que salir música forzosamente, no por mi padre, que fue lo que fue, sino porque mi madre también fue una gran artista, una gran pianista, pero nunca jamás pensé en ser artista profesional. Hasta un día que se apareció aquí, contratado, aquel gran artista argentino, Espadenca, que era amigo de mi hermano mayor. Y mi hermano le da una tarde, una merienda, y me dice, María, yo quiero que tú le toques unas danzas de papá y le cantes unas canciones a Espadenca, el que le gusta tanto las cosas cubanas. Me senté al piano y empecé a tocar unas danzas y después canté varios boleros míos y varias canciones. Y él se me queda mirando así. Y cuando yo termino de cantar, me dice, María, ¿y usted esto no lo hace más que así, entre sus amistades? Pero ¿cómo es posible, María, que usted no haya cantado nunca en público? Con lo cubana que usted es y con lo que le gustaría a todo el mundo oírla. Pero no, nunca pensé y me quedé así. Hasta que un día, Ernesto Smith, que entonces era empresario de todo el circuito de cine de La Habana, me mandó a buscar. Yo lo conocía desde muy niño. Y me dijo, te mando a buscar porque no me puedes decir que no. Te contrato ahora mismo para que empieces a cantar en el teatro y para que le dejes al pueblo cubano lo que tú sabes, aunque te parezca que no sabes nada. Tengo un cuerpo que cimbrea, a cual alta y esbelta palma, y tengo también un alma que no sabe más que amar. Soy franca, soy chiquiona, la vida pasó en amar. Soy cubana, retozona, camagüeyana y nada más. No quiero un amante rico, ay, ni lindo ni vanidoso. Quiero un amante amoroso y embustero, no jamás. Soy franca, soy chiquiona, la vida pasó en amar. Soy cubana, retozona, camagüeyana y nada más. Y mis primeras actuaciones fueron al Teatro Campo Amor. Y de ahí he cantado en todos los teatros de La Habana. Yo he actuado, se puede decir, 30 o 32 años seguidos en teatro y radio. Entonces no había la televisión. Y entonces, pues, no quise seguir cantando realmente ni tocando, porque ya la vista no la tenía bien. Entonces me retiré. He estado retirada una partida de tiempo, varios años. Y por último, se aparece un muchacho que yo quiero mucho, que me dice tía María, sin ser sobrino mío. Entonces me dice tía María, yo estoy en una escuela de cuadro, donde hay un grupo de muchachos y muchachas que están locos por hoy. Como yo le he hablado de tu cubanidad y de cómo tú cantas esas cosas cubanas y cómo tocas, pues, y digo, le niño, tú estás loco, voy yo a correr otra vez a cantar, no, en público, de eso nada. Absolutamente. No, tía María, si eso es una casa particular, eso no tiene nada de partido, no es nada ni fuera, ni para el pueblo, ni nada de eso. No es un grupo de muchachos. Y tú no me puedes decir que no. Bueno, yo con esto, que de todas maneras me lo tenía dentro, porque siempre me ha estado revolviendo la música, aunque yo estaba retirada, pero yo siempre tenía. Yo me acuesto cantando y me levanto cantando. En primer lugar, creo que he llegado a esta edad de 81 años. Por la música y por ese temperamento mío, que tengo que mirarme al espejo para darme cuenta que ya no tengo 20 ni 30, sino que son 81, que no es para juego, pero todavía me voy defendiendo. Entonces le dije yo, bueno, pues vamos a ir allá. ¡Ah, caramba! Me encuentro aquello que era una maravilla. Los muchachos esperándome me tenían un pianito cuarto cola, delicioso. Me siento en aquel piano. Los muchachos tenían que acostarse a las 10:30 de la noche, porque estaban estudiando. Nos dio la 2 de la madrugada. Yo decía, Dios mío, qué desorden he venido a traer yo aquí. Bueno, fue una cosa extraordinaria. Y entre ellos estaba el maestro Odilio Urfé, que yo lo quiero muchísimo y que lo conozco desde niño.
Y cuando se termina la fiesta allí, me pasa el brazo por el hombro y me dice, oye, Marí, ahora de aquí para Bellas Artes. Digo, ¿qué dices tú? Ya no, ya eso es cuestión de... No, de ninguna manera. Dice, pues de todas maneras tiene que ser. Ingenio de mi papá, si me acompañara usted pelara la caña y yo me la chuparé, porque la cubana de ardiente mirar, porque la cubana de ardiente mirar, dulce más que azúcar, dulce más que azúcar, dulce más que azúcar y el rico panal. A Cuba venir, a Cuba volar, porque aquí verá usted que es muy dulce vivir. A Cuba venir, a Cuba volar, porque aquí verá usted que es dulce gozar con la caña, tabaco y café. De la rica hoja de nico gustaremos el placer, usted torcerá el tabaco y yo me lo fumaré, porque la cubana de ardiente mirar, porque la cubana de ardiente mirar, dulce más que azúcar, dulce más que azúcar, dulce más que azúcar. A Cuba venir, a Cuba volar, porque aquí verá usted que es muy dulce vivir. A Cuba venir, a Cuba volar, porque aquí verá usted que es dulce gozar con la caña, tabaco y café. Venga usted a Cuba y sabrá, porque yo le enseñaré, estando los dos solitos, cómo se toma el café. Porque la cubana de ardiente mirar, porque la cubana de ardiente mirar, dulce más que azúcar, dulce más que azúcar, dulce más que azúcar y el rico panal. A Cuba venir, a Cuba volar, porque aquí verá usted que es muy dulce vivir. A Cuba venir, a Cuba volar, porque aquí verá usted que es dulce gozar con la caña, tabaco y café. Cómo te quiero, tú no lo sabes, te lo imaginas y nada más, pero no.
lo sé explicar. Cómo te quiero. Tú no lo sabes, te lo imaginas y nada más. Pero no intentes que te lo diga, porque tampoco lo sé explicar. No lo averigües ni me preguntes. Tú bien sabes que el corazón solo palpita por contestarte y en sus latidos solo hay amor. No lo averigües ni me preguntes, pues tú bien sabes que el corazón por contestarte y en sus latidos solo hay como yo, vendiendo plátano, calabaza, mariquimbo. Ay, a los frijoles, caballero, que no hay quien lo cante como yo, vendiendo plátano, calabaza, amarilla y quimbombo. Ay, esta verdadera revesina, repetidamente dicen que no hay quien la cante como yo, vendiendo plátano, calabaza, mariquimbombo. Ay, a los frijoles, caballero, que no hay